En la madrugada del sábado, un motociclista atropelló a una mujer de apellidos Leyva Acuña en la zona de Villa Ligia, en Daniel Flores de Pérez Celedón. El responsable abandonó la escena, pero horas después se entregó en los tribunales generaleños. La mujer, tras el impacto, fue llevada al Hospital Escalante Pradilla, donde lamentablemente falleció. En las primeras horas del domingo, una vez más, las calles generaleñas se llenaron de dolor tras la muerte de un motociclista de apellidos Alvarado Elizondo, de 28 años. Los hechos se presentaron en Miraflores. En apariencia, el muchacho perdió el control de la moto, saliéndose de la calle y falleciendo en el lugar. El domingo, 5 personas, entre ellas un menor, terminaron en el Hospital Escalante Pradilla tras la colisión de 2 vehículos livianos en Barrio Los Ángeles sobre la Ruta 2. Por razones que se investigan, los carros chocaron de forma violenta. Al lugar se hizo presente la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. 5 pacientes fueron valorados y luego trasladados hasta el Hospital de San Isidro del General. 2 de ellos en condición roja, 2 en amarillo y 1 en verde. Las autoridades hacen el llamado a la precaución para evitar accidentes como los que se dieron durante estos días en Pérez Celedón.